Bueno, Diego, estamos en la conferencia de prensa para Ferro. Un partido que se presentó complicado, que parecía que se podía, se iban los minutos y el equipo no podía dar la vuelta y se encontró con dos goles sobre el final. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que te quedan después de este triunfo que lograron Ferro después de 4 partidos? No, creo que. Buenas tardes, saludo a los chicos ahí. Creo que era inmerecido lo que estaba sucediendo en el partido. Creo que Ferro, no, creo, estoy convencido de que Ferro protagonizó. Barraca nos dio la pelota, se metió atrás y por momentos circulamos bien, por momentos no tanto, pero tuvimos la paciencia, algo difícil de sostener cuando uno no gana. Tuvimos la paciencia y la capacidad como para poder cambiar el rumbo del partido. Creo que es justo el triunfo de Ferro contra un rival que se encuentra con un penal muy dudoso, donde Balbi es pisado por el futbolista de Barraca. Y ahí el momento nuestro de ansiedad, de locura, lo pudimos corregir en el entretiempo y creo que con eso nos terminamos llevando un triunfo más que justo. Hola Diego, Sebastián Hola, Martín Diego. para Ferroweb. Te quisiera preguntar un poco lo destacabas recién, el planteo de Barracas en el segundo tiempo, que se tiró más atrás y quizás decidió jugar a la contra, dándole la pelota más a Ferro. ¿Crees que ese planteo táctico de Barracas influyó en el desarrollo del segundo tiempo y por lo tanto en el resultado? Hola Seba, buenas tardes. Creo que las dos cosas, el planteo mezquino de Barraca del segundo tiempo para cuidar un resultado que poco había hecho para conseguir y la voluntad nuestra de ir a buscarlo. Creo que entraron bien los cambios, que el equipo no entró en locura y pudimos torcer el rumbo del partido. Creo que estoy convencido que he merecido el triunfo por lo que hizo un equipo y el otro. Así que entraron bien los chicos que le tocó entrar y creo que nos llevamos un resultado merecido. Digo, ¿cómo estás, Julio Carofán del show de Ferro? Más allá, ¿Cómo es te va, cierto, Julio? todo bien. Es cierto que en el primer tiempo quizás Barracas no llegó, pero algo que quizás hablamos en la conferencia de prensa después de Ignacio Jujuy, que a Ferro le sigue costando el primer tiempo. Quizás en un partido parejo, hoy también le volvió a costar. Le falta quizás a veces de asociación, le cuesta llegar la pelota al delantero que juegue, sea Rivero, sea Tolosa. ¿Por qué sigue pasando eso? Bueno, es algo que es indudable que tenemos que corregir. Creo que no tenemos que esperar en la adversidad como para protagonizar. El mensaje es el mismo, por característica de futbolista que presentamos nosotros en cancha, invita a que el equipo protagonice más. Coincido con vos que el primer tiempo jugamos reaccionando y no accionando. Esperando a ver qué hace el rival para ver qué hacemos nosotros. Es algo a corregir. Hay equipos que, la verdad, los últimos dos partidos locales no, nos han pateado muy poco al arco. Así todo, el protagonismo hay que ejercerlo de otra manera. De todas maneras, creo que es el camino. Estamos haciendo una localía fuerte. De 9 puntos sacamos 7. Tenemos que transitar el torneo con mucha tranquilidad, hay que manejar la ansiedad, lógica, lógica de lo que significa estar en una institución del tamaño que es Ferro y con las necesidades que tiene. Entonces, creo que es una de las tareas que hay que tener, tratar de saber manejar la ansiedad, de estar claros en la toma de decisiones y que bueno. Y tratar de que el equipo sostenga más tiempo lo que hizo el segundo tiempo y no tanto lo del primero. Así que sí, es una tarea a corregir. Hola Diego, buenas tardes. Nicolás Casillo para Ferroweb. Primero que nada, felicitaciones por el triunfo. ¿Cómo te va, Nicolás? Todo bien. Te pregunto por algo que estuve observando en el primer tiempo, después del gol de ellos. Vos fuiste muy, muy
repetitivo con pedir que salgan, vayan a apretar al equipo, por lo menos en la primera parte de eso, hubo momentos donde la defensa y los volantes centrales de Barracas Central pudieron manejar la pelota con tranquilidad. Distinto fue la postura del equipo en la segunda parte, como bien vos decías previamente. Te pregunto, ¿cuál es la postura previa en esto de ser protagonistas que pensás vos para el equipo? Porque está claro que desde las bases que fuiste teniendo fue costando armar el equipo, pero ¿cuál es la idea principal? No, es muy buena la pregunta, porque ese cambio de postura no va de la mano de una idea o de otra. Pasa más por la voluntad, que este grupo la tiene, y mucho, que por la idea. Nosotros sabemos que la localía en esta cancha grande, por obligaciones, por características de futbolista que tenemos que ir a protagonizar. Creo que el primer tiempo nosotros ejercimos mal la presión de esa presión alta que corregimos en el entretiempo. Nos costaba recuperar el balón. Barraca no nos hacía daño, pero fue una tenencia compartida. El segundo tiempo esa presión empezó a funcionar de otra manera. La pelota ya no se compartió tanto. La postura de Barraca de ir 10 metros más atrás y las necesidades nuestras para protagonizar, para intentar cambiar el rumbo. Sí, no es que la orden es arrancamos, vemos a ver qué pasa, damos terreno, balón y nos acomodamos. Y cuando ante la adversidad modificamos. No. Tengo bien claro las necesidades de esta institución, tengo bien claro la historia de esta institución y no se me cruza por la cabeza el dibujo, transformarlo en algo que sea esperar a jugar a ver qué pasa. En esta construcción hemos tenido partidos malos, hemos tenido partidos regulares, pero lo que hemos tenido siempre es la convicción de que Ferro no puede especular. Y con justa razón me puede decir, Diego, sí, pero, y sí, pero. Los problemas que hemos tenido, el arranque, no ha costado más de lo que nosotros creíamos, pero estamos en la búsqueda, porque tenemos algo que es importantísimo, que es la predisposición de este plantel. Se ha armado un plantel de muy buena gente, de jerarquía, y que el tiempo lo va a acomodar y lo va a llevar al sitio que se merece, no tengo duda de eso. Diego, buenas tardes. Franco Fagioli acá para el show de Ferro. Perdón, ¿Cómo te va, Benito, Franco? felicitaciones por el triunfo. Bueno, por ahí es un poco volver sobre lo mismo, es lo que estamos hablando ahora. Y recién decías, me van a decir, pero Diego, bueno, acá estoy para decirte, pero Diego. En los seis Sí, está partidos bien. que se vieron de Ferro, de alguna manera da a entender que en los primeros tiempos le cuesta mucho, seguramente por algún problema Salvo el arranque, propio. perdón, Sí. salvo el arranque de instituto. Del instituto, es En verdad. Ahora. instituto el equipo arrancó bien. Después Arrancó lo bien y de otro hecho coincide. Es encuentra rápido mi el punto gol. de vista. Sí, obviamente. No, y hecho es válido, es verdad, contra el instituto arrancó mucho mejor. Ahora, ¿por qué crees, digo, decís que hay que trabajarlo y que seguramente se necesita tiempo para eso? Ahora, ¿por qué crees que esto se repite, teniendo en cuenta sobre todo la jerarquía que tiene el plantel? Porque eso está a la vista y de hecho hoy en 10 minutos da vuelta al partido. Y en ofensiva tiene mucho para ofrecer Ferro. ¿Por qué crees que en los primeros tiempos le cuesta tanto y que de alguna manera no es protagonista? De hecho, ni siquiera lo pudo ser con Morón de local, sabés que también ganó Sí, bien 2 fue a el 0. partido que más nos costó el arranque, no tengo duda de eso. Bueno, es algo que le estamos buscando la vuelta, que la intención es asumir el compromiso de arranque, porque lo sentimos así, pero es indudable que no lo hemos encontrado, estamos en ese trabajo. El otro día en instituto fue el mismo dibujo de hoy y nosotros creo que pasa por la intención de controlar. Y no tanto de que ver a nuestro atacante y lanzar. Nosotros tenemos jugadores que son verticales y cuando no estamos precisos, esa verticalidad que tenemos, Gallardo, Brian, de enseguida mirar para adelante y tirar, nos hace de poca posesión. El otro día en instituto, el señor le decía, si nosotros vamos a jugar el golpe por golpe, no nos va a ayudar. Necesitamos mayor fluidez. Que la saquen limpia de atrás, que nosotros en la zona de los volantes tengamos secuencia de pases
importante como para no dividir tanto el balón. Bueno, sí, sí, es algo que estamos atentos, lo estamos trabajando, que funcionó muy poco de arranque y que después, ante la adversidad, se asume ese protagonismo y bueno, es un poco la característica de esta divisional. Es una divisional del gol gana, se ven partidos muy cerrados y generalmente ese cambio de postura, cuando uno cuida ese marcador, le genera al otro la posibilidad de protagonizar. No comparto eso, tengo claro de que por futbolistas, por historia, por todo, nosotros tenemos que no solo asumir el riesgo, sino tener la intención de protagonizar del minuto uno. Diego, cuando estaba viendo el primer tiempo, notaba mucho que la defensa de Barraca Central defendía mucho en línea, era una tentación dar pelotazos cruzados a la espalda, claro, de los laterales, y me imagino que un poco ahí venía la cuestión de fijar los dos centrales con los dos delanteros, con Fernández y con Torres, y llevar a Moreira por un costado y a Gallardo por el otro, a ganar esa espalda de los laterales, como te decía. Tal vez un poco a Ferro alimentar o retroalimentarse, mejor dicho, con los laterales para hacer un 2-1 y llegar por los costados. Sí, sí, bueno, eso es lo que intentamos hacer con el ingreso de Hernán, no porque Muri lo haya hecho mal, todo lo contrario, sino Hernán tiene esa tendencia de ir a jugar esos duelos afuera, y coincido, esa búsqueda. Nosotros sabíamos que Barraca es un equipo que la pelota cruzada le molestaba, lo hemos visto, Morón lo hizo muy bien a pesar de la derrota, de jugar esa pelota cruzada. Bueno, en esa búsqueda creo que nos excedimos, que lanzamos mucho, perdimos el protagonismo por no tener paciencia de elaborar un poco más, pero creo que, bueno, el nivel alto de muchos futbolistas en momentos difíciles nos permiten esta victoria necesitada, trabajada, dura, con un arbitraje que no soy de hablar, pero que la verdad a nosotros nos generó inconvenientes a lo largo de los 90 minutos. Diego, hace un rato en una de las respuestas a los chicos decías, después de todos los problemas que pasamos con respecto a las bajas en el plantel por los temas de COVID, mayormente, de ahora en más los chicos se van a ir recuperando. Esperemos que no vuelva a haber otro brote, pero uno cree que vas a empezar a tener el plantel casi completo o completo. De acá a futuro, vamos a ver un Ferro con otros nombres. Hoy vimos que Carlamis entró muy bien. Uno también espera en algún momento poder ver los más minutos de Yacopoulos, por ejemplo, en la situación personal. ¿Pensás que se puede ir rearmando ahora el equipo de otra manera, de acuerdo a lo que estuvimos viendo con estos partidos, donde sí tenías bajas? Sí, pero fundamentalmente este inconveniente que nosotros tuvimos por el COVID, que es una enfermedad que deja secuelas en el cuerpo muy marcadas, plancha al futbolista de una manera terrible, nos permitió contar con chicos en campo que realmente yo, por una cuestión lógica, no conocía cuando he llegado, y que, bueno, con una grata sorpresa ver hoy el crecimiento de muchos de los chicos que nosotros cuando llegamos eran desconocidos, chicos de inferiores hablo, con esta actualidad, porque lo de Souto en continuidad, lo de Murillo en continuidad, lo de Airala de continuidad, lo de Moreira de ingresar, son muy buenas noticias para nosotros. Así que cuando tengamos todo recuperado va a ser muy bueno, porque se abre el abanico de posibilidades. Y coincido, sí, hay algunos que le hizo más daño que a otros esta enfermedad, y ahí hay otros que se recuperaron mucho mejor. Pero bueno, sí, vamos a tener la posibilidad de poder contar con plantel completo y por ende tener mayores opciones. Julio, perdón, Diego, siguiendo un poco con la misma línea que planteaba Julio, te pregunto cómo viste el ingreso de Airala en el segundo tiempo,
y su participación, teniendo en cuenta esto que decías, que quizás no tuvo tanto protagonismo en las primeras fechas, pero con el ingreso de hoy, que por lo menos a mi juicio lo hizo muy bien, ¿qué análisis puedes hacer de su partido y de cara a lo que sigue en Airala? Bueno, no, Charlie es un jugador de un enorme talento, que parece que hace mucho que está en primera, pero tiene 18 años. Y está iniciando una prometedora carrera. Uno como entrenador tiene que ayudarlo en su crecimiento, como me ha pasado con Lucas Alario, con Graciani, con Luque, con Poblete, con muchos chicos que no han tocado, Troyanti, muchos chicos que cuando uno le da la oportunidad lo tiene que saber acompañar. Yo creo que tiene un enorme futuro, porque es un jugador con unas condiciones bien marcadas, y que va a depender de la consolidación que le demos nosotros en la institución para que él siga creciendo en lo personal. Son de los jugadores que hay pocos de esos, hay que cuidarlo, y no solo alcanza con hacer debutar al jugador, hay que un jugador se hace de primera división con 20, 25 partidos en su espalda. Entonces, un partido lo puede jugar cualquiera, el tema es sostener, confiar y darles las herramientas necesarias para que se transforme ya en un jugador de primera y que su talento lo ponga a disposición de donde le toque. Última pregunta. Diego, recién hablábamos de bueno, mejorar un poco por ahí la salida y de lo que es el juego en la mitad de la cancha. Te quiero preguntar en este caso, ¿cómo crees, más allá del trabajo en la semana, lógicamente, tácticamente, cómo crees que eso se puede mejorar? Por lo menos de lo que yo pude ver, corregime si crees que la visión es diferente, cuando Fattori se suelta un poco más, y pisa un poco más, llega a tres cuartos de cancha, y se asocia con jugadores como Moreira, por ejemplo, en el primer tiempo, que la jugada, creo que a los 40 minutos, llega justamente con Moreira pinchándola, sí, y dejando a Brian Fernández. O como llegó a posición del penal con Morón. Exacto. A eso iba. Sí. ¿Sentís que por ahí va por ahí el tema, digo, soltar un poco más a Fattori, sabiendo que en su posición defensiva lo hace, ¿no? Perfectamente, pero digo. Es que él tiene que hacer eso. Él tiene la libertad para hacer eso, Fede, porque es un enorme, tiene un enorme recorrido y tiene una enorme visión del campo de juego. Miranda es mucho más posicionado. Yo veo en Miranda un crecimiento muy, muy marcado, Fede. Se banca la mitad de la cancha, se la está bancando por momentos solo y habla muy bien del posicionamiento que tiene y de todo lo que a mi criterio ha incorporado para hacerse un jugador muy importante dentro de la estructura. Así que es parte de eso, ese interno que tenemos nosotros como Fattori, que puede desdoblar la función, que puede enlazar y que puede sostener. Para nosotros es importante en esa búsqueda que bien hablabas vos de poder no solo posicionarse para poder darle libertad a ese póker de ofensiva que tenemos nosotros con los dos puntas, Gallardo, Airala, al que le toque. Creo que no sé si me lo dijo un colega tuyo, nosotros tenemos que agregarle variantes. Una es el poder doblar con los laterales, otra es poder que Fattori cumpla muy bien esa doble función, que está muy preparado para hacerlo, y nosotros encontremos ese volumen de juego que a lo mejor nos está faltando, por el solo hecho de mirar y poder jugar espacios, hacernos vertical. Gallardo es un jugador muy vertical, no es de asociar, es de uno contra uno, y los mismos los puntas nuestros. Así que, bueno, eso es lo que necesitamos nosotros. Gracias. Por favor, saludo a todos. Gracias.